Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Laura, por si no me conoces. Hoy por fin ya les traigo el video de cómo he decorado mi sala para esta Navidad. Así que las invito a que se queden hasta el final para que puedan ver el resultado. Así es como está ahorita. Esas cajas que ven ahí son cosas que voy a utilizar, pero así se mira ahorita ya sin nada de decoraciones más que mi arbolito. Ahora voy a agregar este cojín que dice Joy. Este es como de hace 2 años y para agregarle otro toque más a este sillón voy a agregar esta cobijita que estaba en mi cuarto, pero se la tuve que quitar a mi cama. Se la pedí prestada. Ah, y ya después veo a ver qué le pongo a la cama o así. Chicas, ahora me paso a esta sala y voy a poner estos 4 cojines, pero al principio pensaba hacer eso, después cambié de opinión y terminé agregando los grises. Miren, así es como se miran de cerquitas. Este está súper bonito, me encanta porque es muy suavecito, es como de terciopelo. Y como les digo, al final terminé usando los grises porque no me gustaba solo así los 4. Sentía que le hacía falta algo más, yo siempre pienso eso, ¿no? Pero sí los agregué y me gustó mucho cómo se miró al final. Me encantó así los 3 combinados. Ya como que quedó mejor y no sé, ya no se miraba tan sencillo. Aquí estaba tratando de agregar esta cobijita que usé en la decoración de otoño, pero estaba haciendo como el intento a ver si se iba a ver bien, pero no sé, estaba haciendo como que muestras así, pero no, no me gustó. Y al final decidí agregar este muñequito ahí en el medio, pero creo que al final igual lo terminé quitando porque no sé, como que no me convenció y mejor lo quité. Ahora nos pasamos a una de mis partes favoritas que es esta área. Me encantó lo de Feliz Navidad porque es lo primero que van a ver cuando entre la gente a la sala. Chicas, ahora vamos a hacer lo del centro de mesa para la sala y aquí estoy arrimando todas las cositas que voy a estar usando, ya que yo tenía más o menos ya planeado lo que iba a usar y todas las cosas, ya que así es más fácil a estar ahí a la mera hora como pensando cómo le vas a hacer. Siento que te toma más tiempo y pues ya que uno está grabando es más complicado hacer eso, entonces yo ya tenía más o menos todo claro que es lo que quería hacer. Lo único que sí me costó un poco o cambié muchas veces de opinión fue lo del florero que hice, el arreglito de flores, y eso sí, como que ya lo tenía en mente, pero luego dije, no, así no lo quiero, y estuve haciendo muchos cambios, pero más o menos son todas las florecitas que voy a estar usando, son estas, se las quería enseñar, miren qué bonitas, estas, todas estas las conseguí en Hobby Lobby, sí. Menos esa flor blanca que vieron, esas son de la Dollar Tree, pero el resto son cositas de Hobby Lobby que me costaron a $1, otros 1.50 y cositas así, pero no pasaron más de $2. Chicas, les quiero comentar que unas horas después de que publique este video, o no sé, más tarde al día siguiente, les voy a subir el video de cómo decoré la cocina, el comedor y la entrada.
de la casa, entonces voy a estar haciendo eso igual, les voy a subir ese video, así que estén pendientes por si lo quieren ver. Chicas, ya casi para terminar, vamos a pasarnos a esta área de la chimenea y voy a colgar estas botitas. Las conseguí en Home Goods el año pasado y la otra pequeñita la compré en Hobby Lobby. Yo sé que me ven que me pongo los lentes y de repente me los quito, pero bueno, los anteojos, lo que pasa que yo no puedo ver muy bien de lejos, entonces quería asegurarme que siguiera grabando porque a veces en la pantallita no alcanzo a ver cuando estoy un poco lejos y pues por eso hago eso. Y aquí los terminé colgando al final. Y ya después puse esta corona que yo hice en un DIY. Esto lo hice yo, entonces, bueno, lo decoré y ahí igual hice un video sobre eso. Y bueno, aquí solo lo estoy colgando y más abajo le voy a poner igual otras cositas. En esta parte voy a poner este angelito y del otro lado voy a poner este muñequito de nieve súper bonito que conseguí en Target. Me encantó porque es tan blanquito, así como que muy pachoncito. Y en la parte de abajo voy a poner esta madrita que dice Jesús es la razón de la temporada. Y ya para agregarle, digamos, algo más, quise agregar este cuadrito que dice Merry Christmas, Feliz Navidad. En este lado del estante solo puse ese venadito y este set de María José y el niño. Y del otro lado solo puse este Santa pequeñito. Más abajo el de dice Holy Night y este pingüinito o un muñequito de nieve. Y esta es la vista que tenemos desde el pasillo hacia la sala. Chicas, espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó y las invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron, muchas gracias y las veo en un próximo video o les voy a subir igual la decoración de la cocina, la entrada y el comedor, así que espérenlo muy pronto y nos vemos en la próxima, bye. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast